Diferentes actores que veníamos reflexionando, investigando sobre categorías de identidad como la raza, la descripción étnica, el género, la edad, la identidad sexual, así como sus impactos en las experiencias educativas de los sujetos, vemos la necesidad no solo de atender a la inmediatez de las circunstancias complejas de la educación en tiempos de pandemia, también de no perder de vista aquellas problemáticas vinculadas a la discriminación, la invisibilización y la marginalización por algún marcador diferencial, las cuales han existido históricamente, aunque permanezcan ocultas para la generalidad de la sociedad. Quisiera compartir con ustedes una reflexión frente a lo que implica la pandemia para los cuerpos que no importan, específicamente para las personas con discapacidad o como las llamamos desde la teoría CRIP y el movimiento CRIP queer, y es las chuecas, chuecos y chueques. En un momento como el actual, el capitalismo salvaje afecta directamente a quienes viven vidas invivibles, es decir, a quienes encarnan las desigualdades. Encuentra uno con mucha preocupación la exacerbación de las desigualdades, que si bien no son nuevas, en este caso sí toman otros matices y otros lugares para recordarnos. Por un lado, que las medidas que está tomando Colombia para las personas con discapacidad son medidas que desconocen situaciones como el empobrecimiento de las comunidades. Que para muchas personas que viven la discapacidad como una experiencia encarnada, el encierro obligatorio ha sido una medida que históricamente se ha tomado con ellas y que al encarnarse en sus vidas genera hoy una convivencia obligatoria que está presionando a estos sujetos en sus casas sin contar con las condiciones de vida mínimas y dignas que deberían tener. Empiezan a operar unas estrategias de lejanía, de distancia y de no encuentro. Y eso para quienes somos feministas es muy importante porque la juntanza viene a ser la forma de tejer los vínculos y de empezar a construir otras formas posibles de encuentro humano. A pesar de que estas situaciones consideradas marginales afectan directamente a un alto porcentaje de personas en Colombia, eran parte de una normalidad educativa que nos brindaba estabilidad a la mayoría. De tal manera que ahora, con la pandemia, se corre el riesgo que se subestime aún más el impacto de estas problemáticas. Es decir, si antes era una necesidad plantear la importancia de estos temas, ahora es un reto imperante convertirlos en asuntos relevantes para que reciban la atención pertinente. Retomaría aquí una idea muy importante, y es que en el ejercicio de mapear qué está pasando con las personas con discapacidad y la comunidad trans, las trabajadoras sexuales o los que ya hemos llamado que están en esa frontera donde para muchos están despojados de humanidad, aparece la precariedad, una precariedad de su trabajo que los expone a violencias de género, una precariedad del trabajo que los despoja de lo laboral, que los hace poner en situaciones donde el salario no es un derecho, pero que además les quita posibilidades al perder sus empleos hoy, con la crisis económica, de retornar a tener condiciones dignas de vida. También quisiera resaltar la manera, y con esto cerrar, de que sí es necesario que empecemos a hablar de cuidado, de políticas de cuidado, porque si algo deja ver el COVID es que se exacerba en quienes están empobrecidos, que son los que van a fallecer, que son los que están falleciendo, que son los que no tienen derecho a médicos, ¿cierto? Pero además nos deja ver la manera en la que con una intención muy clara y muy dolorosa aparece un desconocimiento de que el cuidado debería ser para todos y no para unos, y que la fragilidad es parte de lo que deberíamos construir y reivindicar en nosotros. Deberíamos parar también de considerar la normalidad como única posibilidad de ser y tensionar el capacitismo como una estructura de opresión y dominación que insiste en la integralidad corporal obligatoria como las únicas vidas que deberían vivir y son dignas de la ciudadanía. Y por el contrario, reconocer que nos encontramos en un momento histórico donde los cuerpos están desbordando la lógica que creemos de humanidad. Y por esta razón hacer un llamado desde el doctorado como doctoranda a que empecemos a ser mucho más cuidadosos y conscientes de lo que viene pasando con los empobrecidos, con las mujeres. La violencia se está exacerbando y los matices y la sofisticación son asuntos que desconocemos cuando nos alejamos de la realidad. Algunos aspectos que pueden ayudarnos a continuar con esta reflexión desde los diferentes escenarios educativos podrían ser: 1. Pensar en las brechas y las diferencias de educación escolarizada en las comunidades étnico-raciales, las cuales están determinadas también por los espacios rurales y urbanos donde hacen presencia. 2.
identificar y resaltar las apuestas de educación propia empleadas por las distintas comunidades étnicas como una forma de atender sus características y necesidades particulares y que sin duda nos sirven de ejemplo en estos tiempos tan complejos. 3. Reconocer las barreras de capital cultural que impiden el acercamiento a diversas modalidades educativas y que han estado determinadas por condiciones no solo de clase, también de género, raza, etnia, edad, territorio y discapacidad, entre otros. 4. Identificar las distintas formas de discriminación por cualquier marcador de diferencia, configuradas permanentemente en los procesos que se emprenden en el sistema educativo. Con esto, invito a que todos los actores del campo educativo promovamos la investigación, la reflexión y el diálogo alrededor de estos asuntos en los distintos niveles formativos, pues a partir de su visibilización se logrará que más sujetos nos veamos representados y considerados desde la diversidad en las dinámicas escolares y de la academia, independientemente de las nuevas formas que éstas tomen debido a los cambios sociales actuales.